Estimados amigos, nuevamente muchos saludos para todos y cada uno de ustedes. Hay gente que confunde el reino de Dios con la iglesia. Y hay movimientos religiosos como por ejemplo la Iglesia de Cristo, llamada también el Campbellismo o Campbellitas, y por supuesto la Iglesia Católica, que sostienen, entre otros grupos, que el reino de Dios no es sino la misma Iglesia de Cristo. Y claro, hay pasajes bíblicos que hacen que estas personas o estos grupos religiosos sostengan semejante creencia de igualar el reino de Dios con la Iglesia de Cristo. Jesús dijo que mi reino no es parte de este mundo, y también dijo que vosotros no sois de este mundo, por los cristianos. Por lo tanto, han concluido que el reino de Dios, que no es de este mundo, equivale a la iglesia, que tampoco es de este mundo. Y por supuesto, debemos admitir que hay pasajes bíblicos que han llevado a muchos cristianos, o no a muchos, a un grupo no muy grande de cristianos, creer que el reino de Dios es la iglesia. Entre ellos están los católicos, claro. Hay 1 millón y pico de católicos, perdón, 1.000 millones de católicos, tal vez un poco más, que han adoptado esta creencia de que el reino de Dios es la iglesia. Agustín de Hipona fue justamente el que propuso esta creencia de un reino de Dios eclesiástico, el reino de Dios como la iglesia. En un principio Agustín de Hipona no creía esto, no creía que el reino fuera igual que la iglesia, pero después se convenció que sí, que el reino de Dios es la iglesia. Y esta creencia cayó muy bien a los intereses de la misma Iglesia Católica, la cual se dice, o se hace pasar, mejor dicho, como el reino de Dios en la tierra. Es decir, el reino de Dios es la Iglesia Católica. O también el reino de Dios es la Iglesia Campbellita o la Iglesia de Cristo. Esta iglesia que fue fundada por Alexander Campbell allá por los principios del siglo XIX, allá más o menos por el año 1830 y tantos, a ver si alguien me corrige. Pero el hecho es que cae muy bien a los intereses de la Iglesia Católica, que es la más grande, el hecho de que la Iglesia Católica sea el reino de Dios. Y por eso son también difusores o proponentes, estos movimientos religiosos, de la teología del reemplazo. Reemplaza la iglesia a Israel y por supuesto al reino israelita, al reino de David. Un reino terrenal, un reino monárquico. Ahora son los católicos los que componen el nuevo reino, el reino de Dios en la tierra, y está llevando a cabo la transformación del mundo a través de los esfuerzos de los clérigos católicos, llevando adelante el cambio social, o sea, el llamado evangelio social del catolicismo, para transformar el mundo y hacerlo un mundo más justo y más solidario. Estimados amigos, sin embargo, nosotros debemos ser claros en sostener que el reino de Dios y la iglesia
son dos cosas muy distintas. Y en este estudio voy a mostrarles a ustedes las razones por las cuales me he convencido, y que por supuesto han convencido muchos, de que el reino de Dios y la iglesia no son la misma cosa. Hay diferentes criterios, perdón, para sostener esta creencia. Y yo he enumerado unos 26 criterios o puntos de vista bíblicos que me han llevado a concluir que la iglesia no es el reino de Dios. Y esto es importante que ustedes analicen conmigo para que también puedan convencerse de que son dos cosas distintas y poder así enseñarles a otros de que toda vez que se les dice o se les enseña de que el reino de la iglesia, ustedes pueden refutar esa creencia. Primero, aquí vamos a ver el primer punto. El reino de Dios es uno, singular, en tanto que la iglesia puede ser pluralizada. Por ejemplo, encontramos en Romanos 16, 16, que se hablan de las iglesias de Cristo. También se usa en la expresión las iglesias de Dios. O sea, las iglesias de Cristo, pero no se habla en la Biblia los reinos de Dios. No se puede pluralizar el reino de Dios, pero sí la iglesia o las iglesias de Dios o de Cristo. Con esto se demuestra que no son dos cosas distintas, que son dos cosas distintas, el reino de Dios y las iglesias de Dios o las iglesias de Cristo. Nunca se puede pluralizar el reino de Dios. No se habla en la Biblia de los reinos de Dios. Dos. En el reino de Dios todos los hombres son salvos para siempre. Una vez que entran en el reino de Dios, ya podemos decir que las personas que están en el reino de Dios son salvas, los que pertenecen al reino de Dios. Pero en la iglesia de Cristo no todos los que son miembros serán salvos. Están dentro de la iglesia, son parte del cuerpo de Cristo, pero sabemos que no todos son verdaderos, no todos alcanzarán la salvación, dado que no habrán perseverado hasta el fin. ¿Cierto? Ahora, tercer punto. El reino de Dios no se dice que tiene maestros. Del reino de Dios no se dice que tiene maestros, pastores o diáconos, pero en la iglesia de Cristo sí se dice que los hay y que están para edificar el cuerpo de Cristo. No se habla de esto en el reino de Dios. De ahí que el reino de Dios y la iglesia sean dos cosas distintas. Punto número 4. Al reino de Dios se ingresa con cuerpos inmortales. Recuerden ustedes, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. 1 Corintios 15, 50. En cambio, a la iglesia de Cristo se ingresa con cuerpos mortales de carne y sangre. Y aquí, pues, la diferencia marcada y muy clara entre el reino de Dios y la iglesia de Cristo. Punto número 5. Al reino de Dios ingresan los maduros espirituales. Según leemos en Pedro 1, 5 al 11. En cambio, a la iglesia ingresan los niños espirituales que serán perfeccionados por sus pastores, maestros, etc. Vean ustedes Efesios 4, 4, 1 Pedro 2, 2, Hebreos 5, 13. Como punto número 6, al reino de Dios se ingresa después de haber soportado muchas tribulaciones. Hechos 14, 22 nos dice eso, que es a través de muchas tribulaciones que entraremos al reino de Dios. En cambio, a la iglesia de Cristo se ingresa para empezar a sufrir muchas tribulaciones por la fe. Juan 16, 33. De ahí que el reino de Dios y la iglesia sean dos cosas distintas. 7. El reino de Dios es una institución que se heredará en el futuro. Santiago 5 y Mateo 25, 31 al 34. Estos dos pasajes nos dicen claramente que el reino de Dios es una institución que se va a heredar en el futuro. En cambio, la iglesia es una institución
en la que ya participan los creyentes. Ahora los creyentes están en la iglesia y pueden entrar a la iglesia, ¿no es cierto?, para disfrutar del compañerismo cristiano. Pero el Reino de Dios es una institución que se le dará solo en el futuro. Después veremos que esto ocurrirá en la segunda venida de Cristo. 8. El Reino de Dios es algo que se requiere pedir que venga. Tenemos que pedir que venga el Reino de Dios. Y Jesús lo dijo en Mateo 6:10. En cambio, la Iglesia de Cristo ya está acá, está presente, ¿no es cierto? Ahora, el punto 9. El Reino de Dios existía en los tiempos de David. Primera Crónica 28:5. En cambio, la Iglesia de Cristo comenzó con Cristo mismo, según Mateo 16:16-18. Punto 10. El Reino de Dios es de Israel. En cambio, la Iglesia lo componen los de la fe, tanto judíos y gentiles por igual. O sea, a Israel y gentiles. Ahí la diferencia. 11. El Reino de Dios se restaurará, Hechos 1:6. En cambio, la Iglesia de Cristo se edifica, Mateo 16:16-18. 12. El Padre le da a la Iglesia de Cristo el Reino de Dios, Lucas 12:32. Pero nunca se dice que el Padre le da al Reino de Dios la Iglesia de Cristo. Punto 13. A la Iglesia de Cristo pueden verla los pecadores impenitentes. En cambio, el Reino de Dios solo será visto por los renacidos. Por los renacidos. Juan 3:3-5. 14. Muchos ricos pueden entrar a la Iglesia de Cristo, pero al Reino de Dios difícilmente entrará un rico. 15. El Reino de Dios no viene con advertencia, pero la Iglesia de Cristo sí vino con advertencia cuando ésta se funda en Pentecostés con el anuncio de la venida del Espíritu Santo con poder a los pocos días de ser proclamada. 16. Del Reino de Dios se dice que es eterno, según Pedro 1:11. En cambio, de la Iglesia de Cristo no se dice que lo sea. 17. El Reino de Dios tiene tronos, Salmo 122:5. En cambio, la iglesia de Cristo no tiene tronos. 18. Al Reino de Dios se le llama el Evangelio, pero a la Iglesia de Cristo nunca se la denomina el Evangelio. Este es un punto muy importante, estimados amigos. 19. Al Reino de Dios hay que pedir que venga a la tierra. En cambio, la Iglesia de Dios está en todas partes del planeta y nunca se nos manda a pedirla. Este es un punto que lo he repetido antes y aquí le estoy dando otra con un poquito más, un poco más de ampliación. 20. No se puede heredar el Reino de Dios siendo de carne y sangre. Esto lo hemos visto. Pero sí podemos entrar a la Iglesia hoy siendo de carne y sangre. Este punto lo vuelvo a repetir porque es importante. Pero ya está claro de que el Reino no puede ser la Iglesia. Punto 21. El Reino de Dios se presentará y se heredará en la segunda venida de Cristo. Mateo 25, 31 y 34. Ojo con esto. Solamente se podrá heredar o entrar en el Reino de Dios con la segunda venida de Cristo. Y aquí está el texto que lo prueba, los versículos. En cambio, la Iglesia ya está presente desde la primera venida de Cristo. Hechos 2:47, 1 Corintios 1:2. 22. El Reino de Cristo no consiste en comida y bebida. Romanos 14:17. Pero la Iglesia sí consiste en comida y bebida, como por ejemplo cuando se celebra la comunión o la conmemoración. Lo vemos en Juan 6 y versículo 55. Punto 23, estimados amigos, que me parece que es importante que ustedes lo analicen conmigo. A la Iglesia se entra por el bautismo, Hechos 2:38-47, y al Reino con madurez espiritual, por supuesto, habiendo sido bautizado, etcétera, pero habiendo alcanzado la madurez espiritual, tal como lo leemos en 2 de Pedro 1:1-5. Punto 24.
Cristo reina sobre su iglesia desde que subió al Padre 40 días después de su resurrección, Hechos 2:34, pero sobre su reino, él reinará solo cuando regrese por segunda vez. Mateo 25, 31 y 34. Punto 25. En la iglesia de Cristo, ningún cristiano está sentado a la diestra o a la siniestra de Cristo. Sin embargo, en el reino venidero, un cristiano escogido estará a su diestra y otro a su siniestra de manera literal. Vea usted Mateo 20 y versículo 21. Ahí pues está la diferencia también entre lo que es la iglesia y lo que es el reino de Dios. Como punto 26, estimados amigos, el reino es de Dios, se dice que es de Dios, se dice que el reino es de Cristo, pero también se dice que el reino es de David, Marcos 11:10 y Efesios 5:5. Pero la iglesia sí se dice que es de Cristo y de Dios, pero no se dice que sea de David. Romanos 16:16, 1 Corintios 10:32. O sea, David está excluido de ser, digamos, el dueño, por decirlo de alguna manera, de la iglesia. Él está excluido. Él no es, no se dice que la iglesia sea de David, sino de Cristo y de Dios. Lo que sí se dice del reino es que es de Dios, de Cristo y también de David. Estos son 26 puntos básicos o fundamentales que me llevaron a mí a creer de manera convincente y definitiva de que el reino es una cosa y la iglesia es otra. Por supuesto, ustedes, estimados amigos, pueden añadir otras diferencias entre la iglesia y el reino si hacen su tarea, si se esfuerzan en buscar la diferencia entre el reino de Dios y la iglesia de Cristo. Como les digo, estimados amigos, la iglesia católica es que a través de Agustín de Hipona, el teólogo más renombrado del catolicismo romano, allá en el siglo IV, él enseñaba y creía que el reino de Dios, que el reino de Dios era la iglesia. Aunque en un principio no creía en eso, o en esto. Bueno, estimados amigos, gracias y espero sus comentarios. Que Dios los bendiga.